esta oportunidad quiero invitarlos a que formen parte de nuestra especialización en Derecho Tributario, que tiene tres características fundamentales. Es una especialización profesionalizante, es una especialización interdisciplinaria y, por supuesto, como su nombre lo indica, parte del estudio del derecho tributario y sus instituciones para la aplicación en la práctica. Cuando hablamos que es profesionalizante, lo que buscamos es que los conocimientos adquiridos durante la especialización se puedan poner en práctica en la profesión de nuestros alumnos, en su actividad diaria, bien como contadores, bien como abogados, asesores, funcionarios públicos, pues toda la inmensa gama de oportunidades que se pueden presentar alrededor de la práctica del derecho tributario. El hecho que sea interdisciplinario es un tema muy interesante, que además está reforzado con la presencialidad, ya que lo que buscamos es afrontar el día a día de las consultas, de los problemas que se presentan, abordados desde el punto de vista de la ciencia contable, del derecho, y no solamente el tributario, sino de otras ramas. Por el otro lado, el estudio, abordar el derecho tributario desde el punto de vista de sustituciones, de la interpretación de las normas y su aplicación. La especialización cuenta con 26 créditos, estamos hablando de 13 materias donde abarcamos las diferentes especialidades del derecho tributario, pero también un tema muy importante que es una electiva, que en este caso tenemos dos electivas, una de contencioso administrativo, dirigida a nuestro público principalmente de abogados, y precios de transferencia en la que pueden participar economistas, abogados, contadores, y adicionalmente que nuestros alumnos puedan escoger una electiva de otras especializaciones. Con eso pues logramos una realmente integración de nuestro abanico de programas que resulta muy interesante.